¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver este disco duro de estado sólido con una capacidad de 240 GB y del fabricante SanDisk. Es el modelo Strength 500. Lo tenéis también disponibles en capacidades de 120 GB y creo que 480. Es resistente a golpes, a caídas, a vibraciones. Tienes posibilidad de cifrarlo por software de 128 bits. Esta es la caja de presentación. Ya si la abrimos se ve que el tamaño del disco es súper pequeño, muy portable. Así que vamos a abrir la caja y vamos a ver el contenido de este disco de estado sólido de SanDisk. Fijaros qué pequeño es muy liviano, lo puedes llevar muy fácilmente en la chaqueta. Actualmente tiene un precio de 97,50 € en Amazon. Ya sabéis que en Amazon los precios pueden variar hacia arriba, hacia abajo. Puede haber pequeños cambios, pero actualmente, a día de hoy, pues ese es el precio. Nos trae un cable de datos y un pequeño manual de usuario. Por cierto, el disco duro se conecta por el puerto USB 3.0. Así que los que tengáis USB 3.0, pues vais a poder disfrutar de todas las características de este disco duro para que tengáis una velocidad pues rápida. Peso 78 gramos, medidas 7,5 centímetros y no sé si un centímetro o centímetro y medio de altura. O sea que súper pequeño y súper ideal para llevar en nuestros desplazamientos si no queremos cargar con un disco duro mecánico. Al ser un disco duro de estado sólido, pues no lleva piezas que se puedan mover en su interior, no, por lo tanto no genera ruido, no se calienta prácticamente nada. Y ya os he dicho que es resistente a golpes, a vibraciones, incluso hasta altas temperaturas o bajas temperaturas va a tener ahí su aguante. Ese es el puerto de comunicaciones que trae, que lo conectamos al USB 3.0. Por cierto, SanDisk dice que en su página y en Amazon también lo pone, le otorgan una garantía de 3 años al disco duro. O sea que está bastante bien, porque lo normal ya sabéis que suele ser 2 años de garantía. Fijaros en comparación con el ratón de Logitech, el MX Master, aunque bueno, es un ratón con ciertas dimensiones, más o menos grande, pero fijaros en comparación, o sea, lo podéis llevar prácticamente en la palma de la mano sin darte cuenta. 340 MB de escritura, 415 MB de lectura, un disco muy rápido. Si no estáis acostumbrados a trabajar con discos de estado sólido, con esto lo vais a flipar. Así que dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado y espero veros a todos en el próximo vídeo. ¡Chao!